Y está con nosotros la secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, Alexandra Peláez. Secretaria, muy buenas noches. Yo le pediría que de manera muy breve le cuente a los colombianos cómo se están preparando ustedes para este proceso, cómo han dado los pasos importantes en materia de alternancia, cómo se sigue también enfrentando la alerta, las medidas de contención de la pandemia, pero cómo ustedes no han dejado de trabajar, de operar y de buscar que el sistema de alternancia opere de manera eficaz. Presidente, una feliz noche, un saludo muy especial a la ministra. La verdad es que desde el año pasado hicimos unos pilotos en el departamento que nos permiten iniciar nuevamente este año con alternancia. El año pasado, señor presidente, 100 municipios del departamento de Antioquia tuvieron listos los protocolos, 66 de ellos regresaron en alternancia, tuvimos 37 mil estudiantes. Y eso es precisamente lo que nos da una luz de esperanza para iniciar el próximo 18 de enero en todo el departamento el modelo de alternancia con los grados 11, los CLEI 6 y los grados 12 y 13 de los ciclos complementarios. Para nosotros es una prioridad la garantía del derecho a la educación de los niños y las niñas. En Antioquia, señor presidente, muchísimos de nuestros municipios tienen muy pocos casos de COVID, sobre todo las escuelas rurales dispersas están en posibilidad de volver a las aulas. Esperamos que el próximo 18 de enero se reincorporen a través del modelo de alternancia 31.300 estudiantes. Es apenas el 6% de la matrícula derivado precisamente del pico del coronavirus en el país. Pero esperamos que el 1 de marzo la totalidad del sistema educativo en el departamento pueda integrarse al modelo de alternancia. Muchísimas gracias, secretaria. Yo creo que es muy contundente lo que usted ha dicho y felicitaciones por el trabajo que están adelantando en el departamento. Le deseo lo mejor y estaremos invitándola nuevamente a Prevención y Acción para hablar de este proceso.